Se enfoca bien. Buenas tardes, seguidores. Está todo oscuro aquí. Yo empecé a grabar tarde hoy. Aquí tenemos cosas para restaurar. Una mesa. Me dio una señora que hice la mudanza esto para el blog. Gracias. Y por aquí hay un relajo. Aquí tengo una mesa de noche. Que ya voy a tratar de publicarla. Una estufa. Una plancha. Un carrito para cargar. Aquí tengo un placar que tengo que ver si se restaura o si se deja de forma natural. Y mi esposito está comenzando la restauración de aquí. Le vamos a hacer un barnizado. Este mueble está vendido. Tenemos una clienta que lo pidió. Y ahí se le va a dar un barniz ahí. Estábamos escogiendo porque no sabíamos bien cuál color darle. Estaba editando del otro lado y me encuentro que mi esposito ha hecho el trabajo ya bien rápido. Solo le falta brillo nomás y ya queda pronto. Aquí todavía tengo el juego. Mucha gente no entiende, pero la restauración es complicada. Y una aspiradora. Aquí tengo mesas que no sé realmente si vamos a restaurar o las vamos a dejar así. Es que como verán no hay mucho lugar. Tengo las bolsas de ropa aquí y tengo que tratar de ordenar todo esto. Bueno, solo estaba saludándole un rato para saber cómo estaba. Al día siguiente. Oh, seguidores, hoy día es sábado. La verdad que esta semana no he hecho nada. Después de que estuve esas reglas, que casi tuve un mes con reglas, me quedé bastante débil. Estoy tomando vitaminas. Ay, Dios. Bueno, les quería mostrar, aunque sea mis plantines que tienen chilitos. Estos que tienen jalapeños, que los tengo aquí. Porque lo tengo miedo de que se me quemen con el frío. Bueno, ahora vamos a llevar a mi hijo al trabajo. Buenos días, seguidores. Espero que la linda gente esté bien. Bueno, aquí nada ha cambiado, está todo igual. La gente está haciendo sus compras ahí en la bodega que tenemos en la esquina. En el día como está. Hay mucha factoría y ahí se va mi hijo. Mucha gaviota por aquí o cosas así, ¿no? Cuervos, no sé, eso. Aquí grabándoles un pedazo de nuestro camino hacia la feria. Hoy nos toca ir para el lado de Medline. Bueno, Medline. Vamos a mostrarle a los seguidores. Por allá a lo lejos se ve Medline Estadio. No sé si se verá. Tratar de hacerle un acercamiento. Sí, allá. Sí se ve un poco. Tiene la bandera de Croacia, mira. Sí, no me había dado cuenta de eso. A ver si se ve. Ah, sí, ahí está, mire. La bandera de los Estados Unidos y la bandera de Croacia. Uy, no. Hoy está full esto. Hay mucha gente. Miren cómo está de tráfico.
Uy, hay bastante gente hoy. Parece que con el buen clima la gente se enloqueció y salió. ¿Para qué o qué? Está full, full, full hoy de gente. Aquí está el pan que nosotros compramos. A la vuelta vamos a pasar a comprar un paquete de pan a $2. No, sí subió a $2. Mi esposito agarrando disco. Y aquí hay bastante ropa. Tampoco compro ropa yo aquí. Me la dan de las mudanzas. Tienen bastante ropa usada. Y también, hola. Para YouTube, para YouTube. También tenis de marca. DVDs. Oh, aquí tenemos instrumentos musicales. Ay, miren mis vecinos aquí. Hola, vecinos. Están comprando instrumentos. No los voy a grabar, así que no se preocupen. Bueno, los vecinos ya se fueron a dejar las cosas en el carro. Por ahí dice que está la vecina también. Blanca. Vamos a seguir con el recorrido. Allá hay más disco. Alejandro. Más disco. Los discos de mi esposito. Ay, miren, hay un libro de la Marvel también. Es como que vende cosas antiguas. Un parlante. ¿Esto qué será? Una cafetera. Que estoy grabando un poco para YouTube. Tienen una estufa también. Aquí hay varias cosas. Aquí hay como cuadros. Sí, hay cuadros. Cosas de madera. Y como siempre, música para que me haga la vida imposible. Ya la gente se comienza a ir. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Son como más de las 2. Y bueno, hay mucha gente que ya comenzó a registrar ahí. A ver qué es lo que los vendedores dejaron. Yo solo estoy buscando pasta de dientes. Mi esposito ya se agarró un bolso de disco. Le salieron dineritos. Pero es su pequeño vicio. Qué lindos arreglados que están. La persona parece que tiene paciencia y arregló los legos lindos. La persona. Sí, aquí hay tintas, miren. ¿En cuánto estarán las tintas? Hay vitaminas también, cranberry. Hay muchas cajas ahí, no sé a cuánto estarán. Ay, no le pregunté a cuánto está el café. Un café $8, por Dios. Está más caro que en un supermercado. Y uno pequeñito a $3. El que compramos en el supermercado a $2 está a $3, por Dios. Carísimo. Venimos aquí para ahorrar, papá, no para gastar más. Voy a camioneta a buscar las llaves. A guardar esto, así se dijo, si querés, si querés. Solo esta parte. Ah, va, vení, vamos a buscarla. La pasta de dientes. Mira que hay más discos ahí. ¿Lo viste? Aquí. Cuidado. Ahí. Desesperadamente. Se venden varias cosas aquí.
tenis también. Máscaras. $2 las máscaras. Para la cara. Ay. $3 Como disfraces para Navidad. Tienen estas carátulas, esta con barba. Está graciosa. Mi esposito cada vez más cargado con sus discos. En esa camioneta. Loca Honey. Qué rara que está esa camioneta. Limonada también por ese lado. Y ahí está la bandera, como les dije. Estamos cortando camino porque ya andamos a full de cargado, porque mi esposito se hizo una compra. Y voy a ver si puedo conseguir la pasta de dientes, que hasta ahora no me aparece. Un perrito hermoso. No he visto pasta por ningún lado. Estamos buscando. Nosotros sabemos comprar pasta. Alejandro, vamos a pasar por el pan para comprar ya de una vez antes que se vaya. Bueno, al rato les veo. Miren. Sigue toda esta feria y buscando a nosotros. Ahí hay pasta de dientes, pero no están paquetes grandes, solo individual. Solo individual. Mira, ahí hay, ¿cómo es? Para pintar. Ay, sigue haciéndome la vida imposible esta música con el copyright. Alfombras. Sí, estoy buscando dónde es el pan para comprar. Aquí me quedo. Aquí la gente comiendo. Es una taquería. Lo que solamente vas a poder pagar cash aquí. Lo que solo aceptan cash, no tarjeta. Y parece que es dulce. Tienen postre y tienen todo. A ver, voy a probar, a ver. Es como un vinuelo. Sigo buscando la pasta, pero parece que no hay por ningún lado. Y los vecinos están por allá. Tenían que comprar el vinuelo, pero la verdad yo no puedo comer muchas cosas fritas, así que sorry a los vendedores. Aquí venden cuadros de la Marvel. Qué lindos. Bonito. Todos los artículos de la Marvel venden ellos. Capitán América. Y aquí todos los niños aquí. Colchados a editar. Sí, voy a editar a full. Todo y música. No me dejan ser feliz aquí. Uy, allá hay muchas cosas de Marvel, de acá al lado. Miren, un inflable han puesto. Y de este lado muchos artículos y muchos juguetes. Alejandro, aquí hay una billetera como la que tenías antes.
una billetera de estas que tenía antes mi esposito. ¿Hay otra? No sé, hay varias aquí. Varias, porque ahí no se me voy a encontrar. ¿Cuánto? No sé. Ya todos los feriantes están yendo ya. Y lo que dejan algunas personas se lo están agarrando por ellos. Mire cómo están buscando la gente. Y mostrándole la realidad. Ustedes saben que yo les muestro, ¿no? Ahí están buscando. Mi esposito también queriendo buscar. Aunque solo hay caja vacía, ¿no? Parece que está buscando algo, pero no sé qué mismo busca. Aquí pueden encontrar cosas de anime. Y tacitas también. Y máscaras. Y camisetas de soccer. Gracias. También tiene remeras de Dragon Ball Z. Seguimos con música. Dios. Eli Wara full editando. Y aquí la ropa de segunda mano. Vaya bien a los muchachos y que gane el mejor en la competencia de banda. ¿Sabe de qué estado es? Pensilvania. ¿Qué será que traen el equipo ahí? Sí, seguro que deben traer todos los equipos. No, traer todo el equipo en los buses que no sí, entran. Sí, en los buses no entran. Sí, ¿qué les traen ahí en esos buses? En esos buses, a los tambores, a los equipos, todo eso. Bueno, gente, al rato los vemos.